¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Barman en Red. Hoy nos vamos a hacer un trago que se llama Pasión de Amor. Entonces, en un vaso para mezclar, tenemos que añadir unos hielos. Cualquier vaso nos vale, que tenga capacidad. Hay que echarle una onza de jugo de arándanos, 30 mililitros. Jugo de arándanos. Jugo de limón. Lleva otra onza, que son 30 mililitros de jugo de limón recién exprimido. 30 mililitros. Jarabe de jengibre, que es este de aquí. Ahí os dejo el enlace cómo hacerlo. Casero, es muy facilito de hacer. Y nos lleva de jarabe de jengibre una onza, que son 30 mililitros. Venga, y nos vamos a ir con el licor de almendras. Yo voy a usar la marca esta, que es la más conocida, Disaronno. Vosotros utilizad la que queráis. Y nos lleva media onza, que son 15 mililitros de licor de almendras. Licor de almendras. Media onza, 15 mililitros. No sé si he dicho jarabe de almendra. Ya sabéis que hay días que estoy un poquito espesito. Imagino que me sabréis disculpar. Ginebra, London Dry Gin. De esta, de la marca que vosotros queráis, ¿eh? Usáis 2 oncitas. 60 mililitros de ginebra. 2 onzas. 60 mililitros. Bueno, pues ya tenemos apañado los ingredientes. Vamos a mezclar. Esto cogéis una cuchara, lo vais moviendo un poquito y mezclamos. Y enfriamos además. ¿Vale? Ahí. Y ya lo tenemos. Ahora nos vamos a ir a por el vaso que voy a utilizar. Vosotros usar el que tengáis o el que os apetezca. Yo voy a usar una copa de estas tipo fish. Ahí, a ver que se vea bien. Venga, ¿qué le voy a hacer? Añadirle hielo picado. Le echo hielo picado. Ahí está bien. Luego, si necesita más, le voy a echar más. Vamos a filtrar la mezcla. Yo voy a usar un filtrador, un colador de esto de gusanillo, de coctelería. Pero vosotros, si no tenéis, pues ponéis una cuchara para que no caigan los hielos, ¿vale? Venga, yo lo voy a usar. Filtramos la mezcla y dejar un espacio. Dejamos un espacio. Y ahora vamos a utilizar un jarabe de frutos rojos, que tenéis ahí el enlace cómo hacerlo casero, y le vamos a echar por arriba. Os ayudáis con una cuchara y le vamos echando el jarabe de frutos rojos. Ahí. Cosa rica, bonita y pasión de amor. Venga, decoramos. Le vamos a poner algo rojo. Yo he pensado en unas uvitas que tenía ahí rojas. Le pongo unas uvas ahí. Y me queda un pedazo de trago impresionante. Hecho con mucho amor, con mucha pasión y dándolo todo. Aquí tenéis este trago, pasión de amor, dedicado a todos vosotros. Hasta pronto.